Bueno, estamos acá en el predio recreativo cultural Calle Angosta con la puesta en valor del mismo y la cubierta del anfiteatro. Lo que podemos decir es que la cubierta tiene un avance muy importante, ya se está dando forma a la idea original, que recordamos que hablaba de la fusión de dos guitarras. Se está elevando la torre que simboliza el diapasón y el lucernario que va a llevar en el techo a la parte superior, que es un círculo que representa el hueco de la guitarra, ¿no es cierto? Y la parte posterior del mismo, que está se está colocando la estructura para colocar la cubierta. En cuanto a la parte del predio, bueno, se está finalizando ya con la con los nuevos patios de comida y los núcleos sanitarios. También, bueno, la puesta en valor del coche motor está avanzada, se ha recuperado en su interior y en su exterior. Y en el espacio exterior también se están realizando importantes cambios. Con respecto a la obra del anfiteatro, también podemos decir que ya se está haciendo los trabajos de perfilación para la realización del piso y la posterior colocación de las butacas. Y ya se está conformando lo que va a ser la forma del escenario en sí. Se ha realizado un trabajo de perfilamiento en el mismo. Con respecto a la obra del túnel, que es un complemento de esta obra, podemos decir que está prácticamente un avance muy importante. Solamente estaría faltando lo que es la realización del pavimento del piso del túnel. Y lo que es la losa está casi ya realizada en su totalidad, conjuntamente con la pasarela que vincula los dos sectores del predio, del lado este y oeste. También está faltando que ya han comenzado con las tareas de la colocación de la iluminación del mismo y las calles colectoras que van a ser realizadas en los próximos días. Las calles colectoras que recordamos son para el ingreso a Calle Angosta de los vecinos y de cualquiera que quiera ingresar a Calle Angosta y no pasar por el túnel, por Mitre.